Lo que más nos gusta aquí en DGES TV es presumir a nuestros alumnos, porque para ellos trabajamos, a ellos nos dedicamos. Y por eso hoy nos acompañan los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 20. Ellos son enormes, enormes, porque ya son de tercer grado. Entonces vamos a pedirles un favor, que se presenten de mi lado izquierdo hacia el lado derecho. Empezamos por el caballero de allá. No, yo soy Mauricio. Soy de la Escuela Secundaria Técnica número 20 y curso en el tercero G. Tercero G. ¿Y el siguiente caballero es? Yo soy Leonardo y curso en la Escuela Secundaria Técnica número 20, Paula Nava Nava, y soy del tercero L. Muy bien. ¿Y la señorita? Yo soy Zagnicté y también vengo de la 20, de tercero L. Muy bien. De este lado tenemos al caballero Luis, que soy del tercero H del turno vespertino de la Escuela Secundaria Técnica número 20. Por último, la señorita. Mi nombre es Carla Vanessa, estoy en el tercero H de la Secundaria Técnica número 20. Y como ustedes saben, este programa no solamente nos pone en condición de presumir a nuestros queridos alumnos, también nos pone en condición de evaluarnos a nosotros mismos como docentes para verificar cuánto hemos avanzado en este proceso de construir con ellos el perfil de egreso. El día de hoy vamos a tratar un tema especial, el bullying. Entonces, vamos a empezar con una definición de diccionario y a partir de eso empezaremos a generar una dinámica de charla para ver cómo es que hacen operativo eso y cómo proponen soluciones en su vida cotidiana. Entonces, ¿quién dijo primero? ¿Yo? Yo. Yo. Luis. Sí. ¿Qué se entiende por bullying? Bueno, el bullying yo entiendo que es un acoso escolar o agresión a ciertas personas. Sí. Entonces, si yo te hago así, ¿es bullying? Dependiendo, si sería, si así nos podríamos llevar o si no me llevo contigo. Ok, si tú no te llevas conmigo, yo te hago así, ¿soy violento? Sí. Ok, pero no necesariamente es bullying. Ahí te pegué. No. Ok, entonces, ¿puedo ser agresivo? Sí. Agresivo es una conducta que es en general, va a entenderse, casi natural. Es una respuesta cuando uno tiene una situación de peligro. Uno es agresivo, como los perritos. Se ponen agresivos. Pero las conductas violentas son conductas socialmente aprendidas. Entonces, si yo de repente estoy jugando y oh, es que me caí, te di un manotazo, eso es ser más o menos agresivo. Uh-huh. Porque me estoy defendiendo de que me estás tirando. Pero cuando ya participan varias personas y es intencional, tenemos deseo de lastimar a alguien, entonces eso ya es violencia. Violencia. ¿No? Sí. Entonces, si yo te hago así, no necesariamente es bullying. ¿Cuándo sí es bullying? A ver, díganme ustedes. A ver, Carla quiere decir y después le damos la palabra a Leo. Bullying es cuando ustedes lo hacen con intenciones y que aparte no se sienten bien consigo mismos. Es decir, si tienen algún problema fuera o dentro de la escuela, lo hacen ver hacia otras personas, o sea, lo reflejan pegándoles o agrediéndoles o diciéndoles groserías o cosas malintencionadas. Ya estamos pensando en una persona que está siendo violenta y que está siendo violenta porque en torno de él hay condiciones que la ponen como mal. ¿Sí? ¿Estoy entendiendo bien, Leo? Sí. A ver, ¿qué más me puedes decir tú? También el bullying se podría decir que es una causa de... podría decir que viene desde la familia. Digamos que tengamos a una madre que no le hace caso a su hijo, entonces el niño se siente deprimido y busca una salida, entonces la salida de él podría ser agresivo o ofender verbal o psicológicamente a sus compañeros. Bueno, ahí ya me estás diciendo que hay condiciones familiares que pueden favorecer el que una persona se sienta mal consigo mismo. Sí. Y que pretenda reflejar ese sentirse mal en otro lugar. Contra. ¿Sí? Estoy entendiendo lo que estás diciendo. Sí. Oye, ¿y eso puede ocurrir entonces en un club de amigos? ¿O estamos hablando de bullying en la escuela? Pues podría ocurrir, ¿no? ¿Sí? A ver, yo los pongo para que me digan si es cierto o no. A ver, Zagnicté, ¿te quiere decir algo? Bueno, yo creo que en este sentido podría ser en cualquier lugar, no necesariamente escolar. Que nosotros lo hagamos, que se plantee en la escuela, es muy diferente, ya que viene de, bueno, una baja autoestima. Uh-huh. Por parte del agresor y también la víctima.
porque el agresor se supone que viene en problemas familiares, que serían de sus papás, y de la víctima, pues que no le hacen caso. Muy bien, déjame detengo ahí, porque ya me estás poniendo la película o la obra de teatro, que se llama Bullying, y hay varios actores. ¿Quiénes son los actores del bullying? A ver, allá, Mauricio. Se puede decir que es el acosador. ¿El acosador? Se llama perpetuador. Ajá. El abusado. El abusado. Los testigos y se puede decir que los que lo ayudan a hacer la violencia hacia el compañero. Ok, entonces ya tenemos cuando menos tres figuras que ustedes pueden identificar. Acosador, acosado y testigos. Ok. Esta definición está muy interesante. Estamos hablando ya de acoso escolar o bullying en la escuela. ¿Lo han visto ustedes? No me lo digan. Piénsenlo. Piénsenlo primero. Porque hemos pasado ya de la definición de diccionario. Ya encontramos cómo hacen operativo ese concepto. ¿Cómo resuelven? Voy a poner aquí a Leo. Leo, imagínate, estás saliendo ya de la secundaria, porque estás en tercer grado, y entras ya al nivel que sigue, y estás viendo que a un muchacho lo están molestando constantemente, ¿sí? Ya en esa circunstancia, puedes identificar, según lo que tenemos aquí, dónde está el acosador, el acosado y los testigos. Por supuesto. A ver, ¿cómo le harías? Podría ser el que está molestando al muchacho, sería el acosador. El acosado sería al que está molestando. Uh-huh. Y los testigos serían los que están viendo. Muy bien, ya tienes identificado. Pasaste pues de la definición a la acción. Ahora ustedes también tienen que pensar cómo salir de ese problema. ¿Cuál es la solución? Yo. Carla. Ok, ya después de que los tienes ubicados a todos, es decir, si tú tienes bases para poder defender esa persona, puede ser que estés hablando con todos, o sea, que puedes hablar con el que está agrediendo, pero si tú no te sientes lo bastante, ¿cómo decirlo? Fuerte, seguro. Ajá, fuerte o seguro, puedes acudir con una persona con la que tengas mucha confianza y que sea mayor y pueda tener mejores opciones para poder ayudarlo. Ahí están. Tenemos que resaltar estas cosas que nuestros queridos alumnos ya están identificando como solución. Tenemos ya bien clara en esta película, en esta obra de teatro, los actores y tenemos también las posibles salidas, que sería la acción directa, qué es lo que tú puedes proponer como solución o apoyarte en quién te puede ayudar a solucionar este problema. Piensen ustedes en su escuela, de las figuras que tienen en los profesores, ¿quién les podría ayudar en caso de que se ocurriera un evento de acoso o bullying? Yo diría que una orientadora o ir en trabajo social, se puede decir que a denunciar lo que te están haciendo, ya que no es justo de que te estén maltratando ni nada de eso. Ya sería con una autoridad mucho mayor. Okay. Para sancionar a la persona que te está haciendo daño. Muy bien, eso es importante porque ustedes ya identifican entonces en su escuela quiénes son las figuras de autoridad que los pueden apoyar. Pero lo cierto es que también entre los jóvenes, ya en la secundaria, aquí como están ustedes, se dan como que espacios de relación muy estrechos, aunque los adultos estemos haciendo nuestro trabajo para que ustedes aprendan, para que tengan condiciones mínimamente aceptables de trabajo, de higiene, de seguridad, de iluminación. Los alumnos están en su rollo. ¿Cómo podrían tomar la acción directa ustedes para evitar el bullying? A ver, Sagnite dice yo. Bueno, primero sería aparte, bueno, yo hablaría con la víctima o con quien está siendo acosada. Uh-huh. Y le diría que no se dejara y en primera que viera y que hablara con esa persona, que lo dejara en paz. Okay. Que le pusiera un alto. Y con la otra persona que le dijera que ya se tranquilizara, porque si no va a ver con una autoridad mayor. Muy bien, entonces lo que tienes que hacer es, como acción directa, mediar, ¿no? Esto es lo que se dice, mediar. Participas, dejas de ser testigo. Creo que eso es importante subrayar. Sí. Dejas de ser testigo. Entonces tomas participación como mediadora entre la agresión, el agresor y el agredido. Y dices, tenemos que resolver esto
o tendremos consecuencias. ¿Estoy entendiendo bien? Sí. ¿Ustedes lo han hecho en alguna ocasión? ¿No? ¿Pero han visto que ha ocurrido en algún lugar? ¿No necesariamente en su escuela? Sí. ¿Sí lo han visto? A ver, vamos entonces sobre las experiencias concretas, ¿vale? No vamos a poner nombres, ni vamos a decir lugares. Lo que vamos a decir, fulanito 1, fulanito 2, testigos X, ¿sale? Entonces, ¿quién quiere tomar para hablarnos de la experiencia concreta? Yo. Carla. Okay. Pues yo estaba viendo, bueno, yo había llegado y entonces el agresor estaba insultando o diciéndole a la víctima que se quitara, que era un gordo y así. Y entonces yo me sentí muy mal, a mí no me gusta que agredan a las personas. Y entonces yo le dije, oye, cálmate, déjalo en paz, ¿no? Porque sentí muy feo. Y entonces como que se intimidaron o algo les pasó y ya no le dijeron nada. Pero de cualquier forma, si una persona no se llegara a meter en esas situaciones, pues como nadie les dice nada, siguen y pueden seguir a cosas mayores. Muy bien, vamos a resaltar esto, importantísimo lo que acaba de decir. Cuando ella tomó la acción, cuando decidió participar, los dos actores principales, por decirlo así, el agresor y el agredido, se descolocaron, dijeron, ¡ey! Ya nos están viendo y los que nos están viendo están participando. Nos dijeron las cosas no son así, no deben de ser así, ¿ok? Entonces ya la dinámica fue otra. Descolocaron y quiero preguntarte, ¿cesó la agresión? ¿Cuando sí. menos en ese momento? Sí, bajó y bueno, los otros agresores ya siguieron como en lo normal. Y ya, ya la víctima se siente como... Muy bien, desahogaron. Sí. Fíjense, lo relevante de esto es un evento muy concreto, en un lugar muy específico y en un tiempo muy determinado. La acción fue inmediata y se solucionó el problema. ¿Necesitó de ti valor? ¿Mucho o poquito? Sí, mucho. Mucho valor, ¿no? Pero está tomando las riendas de su vida en las manos. Decidió afrontar el problema. Y quiero resaltarlo porque estos son nuestros alumnos. Y para poder darle también palabra a la audiencia, tenemos que escuchar lo que está pasando en el chat. Gracias. Así es, querido César, porque este tema nos causa conflicto a todos, estemos o no estemos metidos en el asunto. Estamos todos involucrados y de alguna o de otra manera tenemos también que ser parte de la solución. Bien, pues quiero saludar a la técnica 56 que está conectada, a Lucy. Hola. Allá en la 101, Ricardo en la 107, Martín en la 92, hola. Laura Cerna, que está también con nosotros, y Lulú de la técnica 78. Y si no se han conectado al chat, que están esperando, opinen, hagan escuchar también su voz aquí en DGSTV a través de nuestros alumnos de la secundaria técnica número 20. Nos están haciendo varios comentarios. Okay. Lulú les manda muchos saludos. Lulú de la 78 les dice, suerte chicos, es muy buen tema y que lo están exponiendo muy bien. La 56, qué tema tan importante en este y todos los ciclos escolares. Bueno, todos y en todo momento, tenemos que hablar mucho de esto para que no ocurra. Ricardo dice, el tema es muy importante ya que hoy en día es un tema de impacto social y que día a día va en aumento. Eso es lo más grave. Exacto. Que a pesar de las acciones que han estado tomando, sigue en aumento y con consecuencias dramáticas. Lo vemos Exacto. todos los días. Exacto. ¿Qué más nos están comentando por aquí? Es que se mueve el chat y pierdo mi lectura. Dice, ya me perdí. Ahorita me encuentro, no se preocupen. Muy bien. En unos minutos, aquí está, dice Ricardo, también de la 107, se requiere de realizar un trabajo social muy fuerte para reducir o eliminar el impacto tan grave que se presenta en nuestro entorno o sociedad. Y Laura Cerna dice, muchas felicidades alumnos y a la profesora de parte de su colega y mejor amiga, la profesora Laura de la técnica 32. Ahí están los saludos a las profesoras, a los alumnos, nos están viendo y nos están haciendo preguntas interesantes. Y como decía yo, hay cuestiones que son muy sutiles dentro de las preguntas y los comentarios. Decía Ricardo, es un problema social. Lo que nosotros tenemos que enfrentar aquí no es solamente si los alumnos son buenos o malos, no es un juicio moral, tiene que ver más allá. Antes de iniciar esta charla, platicaba con los chicos que el problema no es solamente familiar, y en un esquema muy, muy reduccionista, diría que de la puerta de la casa para adentro es un asunto familiar.
de la puerta de la escuela para adentro, es un asunto escolar. Pero como cuando se ha derramado el río de los remedios y se ha metido el agua cochina a las casas y a las escuelas, así, los problemas que son de afuera de la escuela, de afuera de la casa, se están metiendo en la casa y se están metiendo en la escuela. Por eso nuestra solución no es tan sencilla. Y sin embargo, tenemos que decirlo, está en sus manos solucionarlo. ¿Por qué? Discúlpenos, este es el mundo que les estamos dejando, pero ustedes lo pueden hacer mejor. Y con acciones como las que ha narrado ahorita Carla, yo estoy en buenas manos, yo no sé ustedes, ¿no? Quiero pasar ahora al plano de las emociones, porque ustedes han dicho, bueno, es que a lo mejor tiene baja autoestima. No sé si ustedes han sido agresores o víctimas o testigos. ¿Qué? Y esto vamos a ver, a hablar un poco de empatía. ¿Qué podría sentir una víctima? Pues una víctima sentiría una gran depresión, una tristeza. Es algo como, ¿cómo que sería? Es como una burla diaria, cotidiana, la cual te va bajando la autoestima. Esta puede llegar a ser muy, muy grave. ¿Cuáles serían las consecuencias de que un agredido se vaya hundiendo en esa depresión? Una consecuencia sería complicar venir a la escuela. No es de que, digamos que un niño falta mucho tiempo, no es de que el niño no le guste venir a la escuela, sino que se le complica mucho venir por las burlas y no le gusta venir a la escuela porque es una víctima. Leonardo nos acaba de dar una lección con un guante blanco así, paz. Señores padres de familia, profesores, los alumnos no van a la escuela solo porque tengan que aprender, porque es un medio social en el que se relacionan. Y si no están bien en el medio social, no van a ir. Qué guantazo tan maravilloso, ¿eh? Felicidades. Porque nos lo está diciendo él, no nos lo está diciendo un especialista doctorado en pedagogía o psicología. Ahora, quiero ponerme en el lugar del agresor. ¿Quiénes de ustedes han sido agresores? No, en serio. La verdad. ¿Quiénes de ustedes han sido agresores? ¿No? Felicidades por eso. Felicidades por eso. Pero si lo hubieran sido, ¿cuál sería su forma de sentir? Bueno, yo sí he sido agresor. Sí lo fui. De verdad tendría que decirlo. Mauricio, en la primaria, me acuerdo. Hijo mano, si en alguna ocasión me llegas a ver aquí, te ofrezco disculpas. No sabía lo que hacía. De verdad. Bueno, más o menos. Luis, sí. Si tú fueras el agresor. Creo que los agresores, al momento de que están influyendo violencia a una persona, creo que están sintiendo enojo o ira al momento de ofender, herir, pero tal vez los agresores hacen eso porque tienen problemas familiares o porque no tienen lo que ellos realmente quieren o no tienen amor. No sé cómo decírtelo. Nos has puesto en el lugar del agresor. Generalmente uno dice, es que el agresor, córranlo, que no esté en la escuela. ¿Para qué lo queremos aquí si nos está generando problemas? Pero es un muchacho igual que ustedes. Se sienta contra ustedes. Igual que ustedes, necesita comer, dormir, ir al baño, ve la tele, tiene papá y mamá, o a veces no los tiene. Tiene tantos problemas como ustedes y seguramente más. Entonces generamos empatía. Sabemos que el agresor no es agresor porque tenga un chip zapado. Hay condiciones que no le permiten ser o manifestar la circunstancia en la que se encuentre de otra manera, ¿no? Y ya Carla nos da un ejemplo. ¿Cómo resolvió? Oye, las cosas no son así. Parte. Nada más. Y ahora, ya que nosotros todos estamos viendo la película, díganme, ¿qué debería hacer el que está como espectador? Yo Mauricio, que diría que si fuera yo un testigo, de verdad que sería denunciarlo ante cualquier persona, aunque el agredido diga, no, es que yo no quiero que le digas nada porque me va a venir a pegar. Es una sensación de impotencia al saber que lo están golpeando. Ahí está, ¿viste? Y tienes tu sensación de decir, no puedo hacer nada y porque no quiere, o si yo voy y les digo, a él le van a pegar otra vez y me voy a empezar a sentir mal. Pero sabes que si lo dices, le pueden dejar de pegar. Exacto. Ya ven ustedes el dilema moral en el que se encuentran nuestros alumnos y que lo están diciendo así. Si no detengo la agresión, lo van a estar lastimando.
y si la detengo, también lo van a lastimar y me van a lastimar a mí. ¿Qué tengo que hacer? Es una decisión difícil y que están ellos aprendiendo a resolverlo. Y tal vez por eso también se da entre los adolescentes, porque justamente ahorita es cuando los juicios morales se están reforzando, se están formando, ¿no? Tenemos ahí chat y tenemos que dar la palabra, por cierto. Una pregunta que está surgiendo en esta dinámica que tiene César, me parece bien importante porque también viene de quienes estamos interesados como profesores, ¿no? ¿Qué hacemos? Dice la técnica 56, aún con la información que tienen nuestros alumnos, siguen realizándolo, pero hay que buscar alguna medida. ¿Cuál sería esta medida para los alumnos? Y dice Ricardo, efectivamente, hay que realizar un diagnóstico del trasfondo del agresor o agresores que actúan de una manera incorrecta ante su entorno y de allí partir con estrategias de apoyo conductuales, etcétera. Muy bien. Ya vieron ustedes que cuando les estamos hablando del bullying, pasamos de la definición de diccionario a un mundo de complejidades que ustedes mismos están resolviendo ahora. Y déjenme decirles otra cosa, les están dando una lección a los que nos están viendo, porque ustedes están dando las alternativas para solucionarlo. Y es tan sencillo como decir, ay, párate, las cosas no son así, aunque internamente tienen un conflicto al que se tienen que enfrentar y que de alguna manera lo resuelven, ¿no? Pues no sé si cómo, cuánto nos andamos de tiempo, ya tenemos 8 minutos, nos vamos a ir ahora pensando en otro ejemplo para ir luego ya cerrando, ¿cómo resolvieron algunos de ustedes si vieron un caso de violencia, de acoso? Tenemos el ejemplo de Carla, ¿ustedes vieron alguno? Leo, platícanos Leo. Bueno, este no sería así como un ejemplo, más o menos, fue más que nada una experiencia que como, pues como un poquito de represión, porque yo antes cuando estaba más chico, uh-huh, iba, bueno, antes como en tercero de primaria más o menos, uh-huh, iba hacia mi primaria. Entonces ahí vi a un de estos, los de la moda rasta, uh-huh, y que estaba siendo muy golpeado así brutalmente. Okay. Y había tanta gente alrededor y casi nadie hacía nada. Es como un sentimiento de no poder hacer nada por la impotencia, de que sabes que son no... pues no hay nadie a quien decirle, okay, o no hay manera de pararlo. Muy bien, quiero retomarlo porque es más o menos la misma circunstancia que decíamos acá. Los problemas que están afuera de la escuela, como agua cochina, se nos están metiendo. Y lo que vemos allí, pues son actos de intolerancia. Ahora mismo el gobierno de la Ciudad de México está promoviendo una campaña que dice, no está chido discriminar. ¿Sí? Y es exactamente lo mismo, no vamos a discriminar a las personas por su condición sexual, por su origen étnico, por su condición socioeconómica, nada, todos tenemos la misma dignidad. Y esto está en la base del problema del acoso escolar. Y en la medida que nosotros lo rescatemos, platiquemos estas experiencias y sepamos que de esta vamos a aprender, vamos a poner cuando menos, si hubiera una muchacha valiente en ese grupo de personas que le pegaban a un rastafari y le decían, oye, no está bien hacer eso. El poder de resolverlo está en sus manos. ¿Vale? Muchas gracias por tu comentario, por tu experiencia, porque sí es importante saberlo. Lo que está pasando afuera se nos está metiendo a la escuela. ¿No? ¿Algún otro comentario? ¿Quieres decir algo? Sí. Bueno, yo les quiero recordar a todos los que nos están viendo que cualquier comentario que tú le hagas a una persona puede tomarte hasta un minuto, pero esa persona se va a sentir mal hasta años o toda su vida de lo que le estés haciendo. O sea que antes de decir las cosas, piénsalo bien. Mi mamá me sigue diciendo, antes de decir nada, piénsalo 2 y hasta 3 veces. Por eso a veces me atoro. Pero de todas maneras lo sigo maltratando, dicen mis compañeros. Bueno, como vamos a estar cerrando, quisiera que me dieran una idea final del tema y después pasamos a los saludos que son indispensables, ¿vale? Sí. Órale, ¿quién quiere decir las palabras finales del tema? Bueno, yo. Pues yo, más que nada, diría que para nada, bueno, no me gusta ver a la gente como la maltratan y yo sí soy muy espontánea en lo que digo, entonces cuando suceden casos así,
yo sí hablo y no me gusta quedarme con las ganas. Muy bien. Y como dice Vanessa, sí se calman afortunadamente y no me ha tocado que me diga nada porque hasta eso saben cómo respetar y todavía tienen esos valores. Muy bien. Hasta eso, pero antes de hacer las cosas hay que pensarlo dos veces, en serio, porque no sabemos todo el daño que le estamos causando a la gente para su vida futura, en serio. Muy bien, ya ven por qué me siento orgulloso de ellos. Antes de dar la palabra a los demás, me urgen que alguien quiere platicar. Sí, claro, bueno, tienen un chat, chicos, precioso, ¿eh? Muchas gracias por sus aportaciones, por venir a movernos la conciencia. Sí, claro. Nos vinieron a sembrar nuestros chicos. Dice Ricardo, también es importante trabajar con los afectados en cuestión de carácter y autoestima. Exacto. Martín, de la 92, saludos a los alumnos participantes por sus comentarios. Hola. Tan acertados acerca de las posibles respuestas contra el bullying. La 56. En la escuela se ha implementado un curso programa de autoestima, pero el entorno no nos ayuda. Esperamos que los alumnos nos den otras aportaciones porque están muy participativos. Bravo. Sí, Ricardo de la 107. Felicidades a los alumnos invitados y un reconocimiento por tratar este tema tan complejo. Es muy complicado y sí, déjame acabar eso porque es importante. La escuela está haciendo su parte. De verdad, hay muchas acciones que estamos haciendo en todo el sistema educativo y particularmente en secundarias técnicas. Tenemos ya 2 años más o menos, no, creo, desde que empezamos con este proyecto de televisión, todos los años, 2 veces por semana tratamos el tema del bullying. ¿Por qué? Mientras más hablemos de él, menos va a ocurrir. ¿Vale? Muchas gracias, Sacnicté. La otra, ¿quién quiere decir su palabra? Queremos escuchar su palabra, beber de la sabiduría que brota de ella. Bueno, pues una cosa más sería, la escuela está haciendo lo posible para que acabe el bullying. Nada más haría falta el apoyo de ustedes mismos. Suave, ¿eh? Échese, ahí está, ¿quién se echa ese trompo a la uña? ¿Luis? ¿O quién quiere tomar la siguiente palabra? Luis. Bueno, creo que en definitiva, antes de juzgar o hacer violencia a una persona, creo que tenemos que pensarlo 2 veces porque no sabemos qué daños les están ocasionando. Creo que todos somos iguales, no importa su color de piel, sus defectos, su altura, no importa nada, solo somos personas y creo que todos somos iguales y merecemos el mismo respeto. Yo voto por él para presidente. Felicidades, Luis, muchas gracias. Me falta Mauricio y Carla. Lo que yo pienso sobre eso es de que deberíamos evitar tantas cosas. Podríamos dialogar en esos aspectos con las demás personas en vez de decir, no, es que tú me hiciste esto y se empiecen a agarrar a golpes. De verdad que no es. Es un poco incómodo verlo. Exacto. O incluso a veces te lo avientan a ti, tú dices, bueno, ¿yo qué te estoy haciendo a ti para que me lo avientes? O incluso hay veces que te quitan tus cosas. Dices, ¿en qué cabeza cabe lo que estás haciendo? Exacto, exacto. Vean ustedes cómo llaman a la racionalidad. Estos jóvenes son impresionantes, impresionantes. Carla, por favor. Bueno, como yo ya les había dicho, antes que nada, piénsenlo bien, lo que están haciendo. Si ustedes tienen algún problema, sea agresor o víctima, háganlo saber a alguien con quien en verdad tengan muchísima confianza. Y ya, o sea, puedes que con eso tú resuelvas tu problema y ya seas mejor persona, que no estés agrediendo a alguien más por tener problemas tú mismo. Muy bien. Díganme si no podemos estar orgullosos de ellos. Sí, claro. Claro que sí. Un aplauso, claro. Por favor. Gracias, la audiencia está desbordada. Chicos, ahora sí lo divertido, ¿no? Ya pasamos de lo difícil a lo divertido. ¿A quién vamos a saludar? ¿Yo? Sí. A toda la técnica 20, todos los que nos están viendo, a mis amigos, en especial a Valeria y a Julio, los quiero muchísimo. Muy bien, luego. Bueno, yo le quiero mandar un saludo a todos los de Tercero H, en especial a Brenda y a Lenny y a mi mamá. Su mamá es muy importante, Sagnite. Yo le quiero mandar saludos a mis papás, a los dos, a mi hermana Erandi, a Mario, a todos mis amigos, a la escuela, a los directivos y a los que nos están viendo. Muy bien, para los que nos están viendo, saludos. Yo le quiero mandar un saludo a todos los de la 20 que nos están viendo y nos están apoyando, a los que nos están viendo, a mi madre, a mi padre, a todos mis hermanos y a Carla.
Muy bien, y luego... Yo le quiero mandar un saludo a todos los de la escuela, en especial a muchos compañeros que solamente serían tres, sería Alison, a Carlita y a Eduardo, son amigos muy... Acá, ajá, del corazón. Acá, sí. A todos los de la 20, los que nos están viendo y los que nos apoyaron durante esta transmisión. Pues muy bien, con esto estamos cerrando nuestro programa, nuestros alumnos, ellos son chicos de la Escuela Secundaria Técnica número... 20. Muy orgullosos de ellos, nos despedimos hasta el siguiente programa. Yo soy César, el Sensei Medrano, hasta luego. Adiós. 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 Adiós.